Empezó el encuentro. Seguro que no defraudará a los aficionados de todo el mundo. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. Aguantan bien la posesión de la pelota. ¿Podrá lanzar un buen centro? ¿Qué hará ahora? Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro. Bien jugado. Sólida labor defensiva. Estuvo muy listo para cortar el pase. Izquierdo. Por el lado derecho. Este centro parece excelente. Sin problemas para el arquero. Maicon. Podrían abrir el marcador si sacan un buen centro. No fue un buen centro, nadie llegó a alcanzar ese balón. Parecen imbatibles, qué excelente forma de defender. Encontró un compañero. Milosevic. ¡Gol! ¡Ay, ay, 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 ahí está! Es el primer tanto. 10 minutos de juego. Es un tremendo remate de cabeza. Fue un estupendo cabezazo. Van ganando por un gol, 1-0. Samuel. Schweinsteiger. Y Adriano. ¡Puede marcar! Este saque es peligroso para la defensa. Paró en seco el ataque rival. 15 minutos de la primera parte. Busca ayuda ahora. Todavía mantienen la posesión. Lo para magníficamente. Milosevic. Se fue desviado, dio en el defensa. Al centro de la portería. Baldo. Del Port. Gran intercambio ahora. El ataque fue inútil. Kersakov. Buena oportunidad para conseguir empatar. Cambiaso. Tiene la portería a tiro. Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Del Port. Ahí perdieron el balón. Siguen en posesión de la pelota. Se lo quitó con mucha decisión. Casi 30 minutos de juego. Mira eso. Es una pared perfecta. Creo que el balón se desvió porque no pudo controlar bien el disparo. Cambiaso. Park Chu-yong. Y Schweinsteiger. Cruchaga.
Es muy rápido. Posibilidad de centrar. Necesita encontrar puerta. Y ese tiro salió directo de los puños del portero y a córner. Cuidado con el saque de esquina. Menos mal para él. La defensa hizo bien en corregir el error tremendo del portero. Delport. Neil. Gamarra. Han robado el balón. Buena oportunidad. Estaba ahí a por el rechace. ¡Así lo ha hecho! ¡Gol! Lograron igualar con el gol. Estuvo alerta a las posibilidades de ese rechace y lo ha aprovechado muy bien. Bueno, como dirían muchos, a partir de ahora todo puede suceder. No ha sido un gol muy bonito, pero esto es... En fin, con esto han vuelto al partido. Sí, Juan Carlos, ahora que han conseguido empatar, no descartaría que fueran a por la victoria. Cinco minutos para terminar la primera parte. Ganaron la posesión. ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? ¡Ha sido gol! ¡Un gol fantástico! Por primera vez van hoy por delante. Justo antes del descanso. ¡Qué derechazo! Sus numerosos seguidores celebran el gol locos de alegría. Había indicios de que podían remontar, Iñaki. Desde luego. Jugaban con más inteligencia. Sus pases eran mejores y recogieron sus frutos. ¿Podrá seguir avanzando? Así hay que defender. Delport. Así hay que bajar el balón. Baldo. Ahí está David Pizarro. Señaló falta y tiro libre desde esa posición. ¿Qué harán ahora? ¿Qué le parece esto? El ataque fue inútil. Acabó la primera mitad y los jugadores ya enfilan los vestuarios. Creo que ambos entrenadores querrán animar a sus jugadores y replantear las tácticas de la segunda parte. ¿Cómo viste este primer tiempo, Iñaki? Bueno, lo que están haciendo bien es aprovechar cualquier ocasión que tienen para marcar. Estamos pues con 2-1 en el marcador mientras esperamos ya el inicio de la segunda parte. Empieza el segundo tiempo y sigue el duelo una vez que los equipos han cambiado de portería. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Ese pase no llegó a su destino. Se escapa. Soldado. Y Schweinsteiger. Salen a gran velocidad. ¿Tirará puerta? ¡Adriano! Bueno, intentó el disparo pero se le fue desviado. Fue una buena acción, pero al final no estuvo a la misma altura. Ahí está Adriano. Neil. Ahí está David Pizarro. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Cambiaso. Schweinsteiger. ¿Le saldrá un buen disparo?
Bien mantenida la posesión. Recibe la devolución. Neil. Cruchaga. Sigue el solo. Tienen todavía el balón. Todavía con la pelota y en buena posición para atacar. Un buen centro podría ser la solución. Para bien el balón. ¡Cabezazo a portería! Y la retiene el portero. Y Messi. Y ahora pasan al contraataque. ¿Marcará? Intentó tirar a puerta, pero sin peligro. ¿Qué estaba haciendo la defensa? Alguien sabe que dejó sin marcar a su rival. Ibrahimovic y Adriano. Ahí lo paró en seco. Baldo. Cruchaga. Izquierdo. Ahí está David Pizarro. Bien hecho, manteniendo la posición. Entrada fuerte y a destiempo, sancionada con tiro libre. Es amarilla y creo que sabía lo que se arriesgaba cuando hizo esa entrada. Tendrá que tener mucho cuidado en lo que resta de partido. Decidió hacer aquí su último cambio. Este cambio demuestra que lo que quiere el preparador es mantener la ventaja. Pase peligroso en profundidad. La ocasión es muy propicia para el contragolpe. ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? ¡Oh, sí! ¡Entró! ¡Gol! La ventaja ahora es doble. ¡Fue directo al centro! ¡Ese gol ha molestado a un gran número de seguidores aquí! ¡Gran gol, ¿verdad, Iñaki? La carrera y el remate espléndidos. 3-1. Ahora podrían intentar mantener esta diferencia. Baldo. Le quitó el balón. Y Ibrahimovic. Paró bien el ataque. David Pizarro. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Esa es una falta clara. Huevo. Neil. Delport. Adriano. Ahí están con el balón. Cruchaga. El asistente levantó la bandera. Intentó no caer en fuera de juego, pero calculó mal y sprintó demasiado pronto. Javier Zanetti. Ahí está Adriano. Todavía en posesión del balón y en buena posición ahí. Así hay que defender. David Pizarro. Magnífica intercepción. Park Chu-jong. Tocó bien y acabó con el peligro. Romaldinho. Ahí está Messi. Romaldinho. Ahí está Adriano. David Pizarro. Nadie le ayuda. Así que está expuesto a que le quiten el balón. Está buscando a quién centrar.
centra. Y Córdoba. Y Javier Zanetti. Se descuidó. Por la banda derecha. Parece fácil, pero hay que ser muy hábil para hacer eso. Habrá 2 minutos de prolongación. Gamarra. Y David Pizarro. Un buen centro aquí, es la última posibilidad que tienen de marcar. Dificultades para la defensa por la izquierda. El árbitro pita y final, final del partido. ¡Qué vuelta más espectacular ha dado el encuentro! No han sido derrotados en los últimos 3 partidos y tienen 2 victorias y 1 empate. Lo han hecho muy bien porque iban por detrás y han acabado ganando. Exactamente, Juan Carlos. Han jugado bien, nunca se rindieron y, en consecuencia, han tenido su recompensa. Un buen partido. Es verdad, han trabajado la victoria. Mientras los aficionados se marchan, quiero decirle gracias a Iñaki, aquí a mi lado. Ha sido una buena noche de fútbol. Y así pues, hasta la próxima vez. Adiós. Thank you.